Mauricio, son las 7 en Sí. punto. Empezamos, si te parece bien. Sí. Por supuesto, ¿no? Pues entonces, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Una tarde más a España, estar contigo en casa. Os agradecemos una vez más vuestro interés y vuestra pasión en esta actividad que estamos llevando en España Nuestra desde hace ya varios meses. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y guía oficial del turismo por la Escuela Oficial del Turismo, guía autorizado de Patrimonio Nacional y especialista en guiones para documentales históricos. Vamos, que es de estos que nos deben dar un paseo y nos deben hacer traspasar las piedras, el arte, y nos llevan ahí casi, ¿no? Con las palabras, porque además tiene una amplia experiencia profesional, pues lleva trabajando como guía de visitas culturales en museos, monumentos y exposiciones temporales desde 1988, año en el que nací yo, o sea que toda una vida, por lo menos para mí. Uy. Nos va a hablar del Palacio de Galiana, que, bueno, como sabéis, es una construcción que está en Toledo, es bajo medieval, de estilo Mulejar, y aunque no se sabe muy bien en qué fecha fue construida, pues bueno, se cree que está en torno al emplazamiento de la Almudia de Almamún, del rey Tafra de Toledo del siglo XI. Está recientemente restaurado por sus actuales propietarios, la familia Fernández Aráoz Marañón. Y bueno, tenemos a Mauricio que nos lo va a explicar todo ese proceso y todas las vicisitudes que ha tenido el palacio a lo largo de esta restauración. Como siempre, voy a pedir a todos los participantes que por favor mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para que la conferencia sea lo más estable y ligera posible en cuestión de conexión a Internet. Son 45-50 minutos de intervención de Mauricio y al final se abre un turno de preguntas. Podéis escribir las preguntas que tengáis en el chat de Zoom, al que se accede en el botón que hay abajo al centro, pone un botoncito chatear, ahí lo escribís y al final de la conferencia yo se las transmito a Mauricio y él responderá de viva voz. Creo que no hay ninguna cosa más. Ah, bueno, sí, que esto se graba. Se puede ver esta y las anteriores Hispania Nostra contigo en casa en la página web de Hispania Nostra y bueno, que estamos encantados de contar con vuestra presencia. Así que Mauricio, todo tuyo, adelante. Pues muchas gracias y muy buenas tardes y gracias por estar ahí. Bueno, aquí tenemos, bueno, para no sé, como no veo el público, en fin, sabéis que Toledo es una ciudad antiquísima, ciudad patrimonio, llena de monumentos y hoy nos vamos a dedicar a un monumento que está extramuros en la Vega Alta de Toledo, al este de la ciudad. Aquí vemos en una postal antigua. El puente de Alcántara, y a la derecha está el castillo de San Servando, y lo que se ve al fondo es la huerta del rey. Aquí lo tenemos en una foto moderna, con color, y aquí al fondo voy a ampliar, aquí al fondo se ve un grupo de árboles y allí se distingue un edificio cuadrado de ladrillo, muy fuerte, de muros potentes, rodeado de cipreses, es el llamado Palacio de Galiana, ¿no? Perdón. El Palacio de Galiana, bueno, la Huerta del Rey es un predio muy bonito, la verdad. Viniendo desde Madrid, hoy día no se ve tanto debido a las construcciones modernas, pero si uno llega a la estación de tren que tenemos ahí a la derecha, pues sí, es casi lo primero que se ve de Toledo, ¿no? El Palacio de Galiana, ¿no? Y aquí lo tenemos, es un edificio visto desde el río, pues como la foto que tenía Araceli detrás, pues es, pues parece un castillo de una forma un poco acastillada, cosa que puede ser un poco falsa, como veremos más adelante. Y bueno, pues impresiona, la verdad, por sus formas, su tamaño y su solidez que ha resistido las injurias del tiempo y de los hombres, ¿no? Esta es una postal antigua y a raíz de esta se ve el castillo de San Servando, la huerta del rey un poco pelada y las ruinas entonces o cómo estaba el Palacio de Galiana a principios del siglo XX. Y esto es una foto moderna en la cual, con color, me gustaría citar aquí a Théophile Gautier.
que en su viaje de España de 1840 estuvo 3 días en Toledo y pues fue al Palacio de Galiana. Después de visitar la sinagoga de Santa María la Blanca, se bajó hasta Galiana. Y nos dice lo siguiente, dice, el Palacio de Galiana está situado fuera de la ciudad, en la Vega, y hay que pasar por el puente de Alcántara para llegar a él. Al cabo de un cuarto de hora de marcha a través de campos y cultivos por los que discurrían 1000 pequeños canales de irrigación, llegamos a un ramillete de árboles de gran frescor, al pie de los cuales funcionaba una noria de la simplicidad más antigua y egipcia. Y parece que me gusta esta descripción, un ramillete, dice un bouquet en francés, un ramillete de árboles, es lo que sigue existiendo rodeando hoy día al Palacio de Galiana. Unos años después, un señor que se llamaba Antoine Latour, en el año 1860, escribió un libro que se llamaba Toledo y las riberas del Tajo, cosa que me llamó la atención, ¿no? Y él deambulaba por la zona, aquí vemos la zona del Castillo San Servando, que está en alto, y que él llama sierra, dice, pero si se deja la sierra, dejaba llevar mis ojos, pero si de la sierra dejaba llevar mis ojos sobre el llano, el espectáculo cambiaba de repente. En lugar de la naturaleza salvaje en el seno de la cual caminaba, veía extenderse bellos cultivos y el curso del Tajo. A veces se dibujaba con una gracia indolente entre dos verdes riberas. A veces se escondía como coqueteando tras un grupo de árboles. Cercano a uno de esos grupos de álamos, una muralla cuadrada cercaba un patio, jardín o vergel, qué sé yo, y un poco más allá, cerca del río, distinguí unos edificios en ruinas. Este cercado y las tierras que lo rodean aún reciben el nombre de Huerta del Rey y las ruinas son las del Palacio de la Infanta Galiana. Fui a través de los campos en dirección del bosquecillo que me parecía que estaba al borde del río, pero que parecía retroceder según avanzaba. Llegué por fin a la puerta del edificio, puerta árabe y hecha de una antigua ventana prolongada hasta el suelo. Bueno, luego volveremos a este señor. Y vamos a dejar ya esta pequeña introducción. Y vamos a seguir ahora con un PowerPoint. Bueno, aquí tenemos estas fotos las he tomado de Google Earth. Aquí tenemos un poco señalado con estas tres marcas el curso del río Tajo, que es el al borde del cual está la Huerta del Rey y el Palacio de Galiana. Es el río más largo de la península ibérica, con 1.008 kilómetros de longitud. Nace en Frías de Albarracín. Y poco antes de la mitad de su recorrido, pues está la Huerta del Rey. La Huerta del Rey, bueno, perdón, está aquí. Si seguimos el curso río arriba por toda esta vega, pues aquí vemos que está aquí estaría el jardín de la isla de Aranjuez, que no está muy lejos. Y esta otra marca nos indica la confluencia del Tajo con el Jarama. Y aquí abajo, la Huerta del Rey. La huerta, el río, toda esta vega, el río describe unos 30 meandros, me he entretenido en contarlos, pero en fin, habría que definir lo que es meandro, pero en fin, unos 30 meandros. Y el último de todos ellos es el de la Huerta del Rey, el último me refiero antes de entrar en Toledo, ¿no? Aquí vemos en esta foto más de cerca, realmente el río hace muchos meandros, que en algún sitio he visto descritos como penínsulas y que tienen unos nombres muy bonitos, yendo desde Toledo hacia al Gódor, pues tenemos nombres tan sonoros como la Huerta del Rey, la Dehesa de la Alberquilla, la de Alcardete, la Huerta del Ingeniero, la Casa de Ruano, la Vega de Azucaica, Santa María de Benquerencia, Ramabujas Bajas, Calabazas Bajas, el Prado de los Toros, la Casa de la Indiana, la Isla, los Molinos de Higares, la Dehesa de Aín, Valdecava Baja, Sotorredondo o Mazarabuzaque. Nombres que nos recuerdan pasados hispano-musulmanes, mozárabes y también muréjares y otros posteriores, ¿no?
Bueno, aquí tenéis la Huerta del Rey, el último meandro, como digo, enmarca este magnífico predio, que era más grande. La Huerta del Rey es más grande que esta parte que ha quedado hoy día. Hoy día también está asediada aquí por la autopista, el AVE, este aparcamiento, en fin. Toledo se va desarrollando y como suele ocurrir, pues estos lugares se van quedando cercados, ¿no? También cuando se estudia, si os interesa el tema, estudiáis más a fondo la cuestión, pues a veces es un poco confuso. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a cruzar los puentes con el coche andando y nos damos cuenta de que hay un tajo, una dificultad natural que en tiempos lo fue y que hoy día para nosotros no lo es. Y también, bueno, pues hablar de dónde está uno u otro. Lo que he marcado aquí con la raya verde clarita, esto es la margen derecha, es decir, que Toledo en realidad está en la margen derecha del río Tajo. Y lo que está en naranja, pues es la margen izquierda. Y para, bueno, aquí he marcado estas rayas rojas, nos indican los puentes, que el puente de Alcántara, que es el más antiguo, y aquí el puente de San Martín, que es posterior, muy posterior en relación al de Alcántara, que es del siglo I, que es medieval, ¿no? En este sentido, traigo aquí una cita, en el año 1355, cuando el conde Enrique de Trastámara, el futuro Enrique II, y su gemelo, el maestre de Santiago, don Fadrique, llegaron a Toledo durante la guerra fratricida contra su hermano, hermanastro, Pedro I, llegaron, bueno, los caballeros toledanos salieron a recibirles, y aquí ya cito las fuentes antiguas, dice, llegaron aquí al puente de San Martín y dijeron al conde y al maestre que pues por aquella puente de San Martín no los acogían, que se fuesen en derredor del río, como con el cursor, hasta que es de la otra parte de la puente de Alcántara, y que podrían allí posar, y que algunos habría en la ciudad que catarían manera por aquella otra partida de la puente de Alcántara que ellos entrasen. Y así, pues, el conde y el maestre lo hicieron y se alojaron en la Huerta del Rey. La Huerta del Rey, que en aquella época era una propiedad de la corona, y por tanto, bueno, aunque el rey en aquella época era Pedro I, pues Enrique Trastámara se aloja aquí en una casa pues, que era de su padre y que era de la corona. Y al día siguiente les dejaron entrar por el puente de Alcántara, que quedaba cerca de la Huerta del Rey. Bueno, aquí tenéis más de cerca, esto siguen siendo fotos de Google Earth. Pues aquí tenemos este gran rectángulo, aquí tenemos el Palacio Galiano, el edificio. Esto es el patio de altos muros con la alberca y aquí detrás tenemos el jardín. El jardín es moderno, hablaremos de él después, pero una cosa interesante es que el jardín está rehundido respecto al nivel del edificio y de esto hablaremos posteriormente. Y aquí tenemos el río Tajo. Y aquí, esto que se ve aquí y aquí, son restos de alguna azuda que movían alguna noria que había por aquí. Aquí he destacado con estos recuadros más el complejo que vamos a ver, es decir, el edificio, el Palacio de Galiana, el patio y el jardín del que comentaba. Esta foto en tres dimensiones también sale de Google Earth y se ve un poco mejor el conjunto que comentamos. Y aquí ya a pie de obra, pues vemos la fachada oriental del Palacio de Galiana y vemos cómo desde Galiana hay unas vistas magníficas de Toledo. No solo se ve el Alcázar, sino que también se ve, bueno, esto es la puerta de bisagra y el hospital Tavera, ¿no? Aquí arriba está, esto es el Alcázar, el Museo de Santa Cruz, el antiguo convento de Santa Fe, la Concepción. Todo esto fue el antiguo Alficén, del cual quedan restos, pero bueno, por donaciones posteriores de los
de nuestros monarcas, pues eso se fue convirtiendo en fundaciones religiosas y luego posteriormente se hace el Alcázar de Carlos V y bueno, pues eso queda alterado. Pero bueno, una cosa que he pensado en escribiendo el libro que estamos escribiendo y sobre Galiana y bueno, pues la conferencia es una frase que diría que si Toledo fuera Granada, pues el Palacio de Galiana sería su generalife de Alhambra de Granada, pues era estaba todo junto, ¿no? Lo que vemos aquí era el Ficén más la Almunia, están todo junto allí en el conjunto de la Alhambra, y aquí en Toledo, en cambio, pues estaba separado. Y el rey, bueno, no lo he comentado, bueno, sí lo he comentado, hemos comentado que en tiempos de las taifas, pues esto era una propiedad del rey taifa de Toledo, llamado Al-Mamun, de la dinastía de Dilnún, que fue un rey, es un rey. La dinastía taifa de Toledo, como sabéis, fue la más grande de todas, fue efímera. Pero sin embargo, uno de sus reyes, Al-Mamun, o como decimos nosotros, Al-Mamun, pues fue un rey esplendoroso y sus palacios los cantaron su magnificencia a los poetas y también su Almunia y sus jardines, de los cuales hablaremos más adelante. Así que la Huerta del Rey y los palacios de Galiana pues son el generalife, diríamos, de Toledo, ¿no? En este sentido, he traído aquí una cita de Inspiración García en un libro, un congreso que se llamaba Almunias de 2018, que dice: si quieres disponer de una Almunia, escoge un lugar adecuado que se halle en vecindad con las gentes para hacerles compañía, pues las más hermosas, placenteras y útiles son las que están próximas. Y en este sentido, pues no se trata solo de aislarse, sino también disfrutar con los amigos. Bueno, los palacios de Galiana realmente estaban aquí arriba. Galiana es una princesa mítica, hija del rey Galafre, ahora hablaremos un poco de ella, y los palacios de Galiana, cuando las fuentes medievales se refieren a los palacios de Galiana, están hablando del Alficén, están hablando de aquí arriba. Pero todo esto, como comentaba, acabó desapareciendo y poco a poco la gente de Toledo, los toledanos, pues empezaron a llamar Palacios de Galiana a esta construcción extramuros, que también, por cierto, queda cercana al antiguo Camino de las Galias, desde el país de Toledo hacia Francia, hacia las Galias, pues había que pasar por esta zona y aquí había pues un Camino de Galiana o de las Galias y quizá de ahí viene, por corrupción fonética, el nombre, ¿no? Bueno, esto es la puerta del reloj de la Catedral de Toledo, que es como pues, la cabecera de una iglesia en la cual se ve el altar, que está dedicado a la Virgen. Las arquivoltas son una pequeña perspectiva de la capilla. Y lo primero que hay aquí arriba, hay, diríamos, estos planos, una mini bóveda, que tiene, como veis aquí, todo un conjunto de decoraciones, casi viñetas profanas, diversas. Y hay una que Teresa Pérez Higuera asoció a la leyenda de Galiana, que es esta que, a ver si lo amplío un poquito, es esta que vemos aquí. Aquí se ve un personaje que parece un rey de la baraja, aquí se ve un caballero, aquí otro, y aquí una pareja que se abraza. Perdón. Ella tiene una coronita, esto está más ilusionado, pero parece una pareja real. Y esta, con Teresa Pérez Higuera, esta escenita puede ilustrar los amores de Carlomagno y de Galiana. Os voy a leer aquí al historiador Luis del Mármol del siglo XVI, que en la primera parte de su descripción general de África sitúa el origen del Palacio de Galiana en los míticos amores de Carlomagno y Galiana.
Dice, estando Carlo en su real asentado en la huerta de Toledo, dicen algunos que se enamoró de una hija de Galafre llamada Aliana, y ella se pagó tanto de él que le prometió de volverse cristiana y de casarse con él. Y sabido por Galafre, el rey fue muy contento de se la dar por mujer, pensando establecer mejor sus cosas con este parentesco. Y para celebrar las bodas, porque los cristianos no entrasen en Toledo, mandó hacer en la propia huerta unos palacios, hoy día llaman los palacios de Galiana. Bueno, para hablar de la historia de Galiana nos tenemos que remitir a don Ramón Menéndez Pidal y un romance perdido llamado el Mainete, que se recoge posteriormente en otros romances, ¿no? Y que sería, en el fondo, para... Bueno, la historia nos cuenta que el joven Carlomagno, enemistado con su padre Pipino, pues se viene a España en busca de fama, de honor, de hazañas, de amor. Así que quizá este personaje, que parece un rey de la baraja, como digo, con un gran espadón, puede ser Pipino, o puede ser Carlomagno, que se ha venido a España, o el rey Moro Galafre. Bueno, resulta que había un enemigo de la reina, de la infanta Galiana, un enemigo del rey Galafre, perdón, que estaba enamorado de Galiana y quería casarse con ella a la fuerza, y así, bueno, pues como comentábamos, Carlomagno, pues se va en la batalla del Val Somorian, pues va a pelear contra este enamorado, el rey Moro Bramante, que se quería casar con Galiana. Pues Carlomagno, con la espada joyosa que le ha regalado Galiana, se va a la batalla de Val Somorian, derrota a Bramante, le quita su espada Durandet y se casa. Y luego, pues ya se vuelven, Carlomagno con Galiana se vuelven a las Galias y ya pues ahí continúa la historia, ¿no? Y bueno, para don Ramón Menéndez Pidal, esta historia es un trasunto de la historia real de Alfonso VI. Para don Ramón, este Mainete, este romance perdido, probablemente lo escribiría un juglar francés que anduvo por Toledo y que conoció la historia. Sabéis que, bueno, Alfonso VI, cuando es desterrado por Sancho II en 1072, se refugia en la corte del rey Almamún y reside en el Palacio de Galiana. Pelea para él, colabora en las batallas que tiene Almamún contra las otras taifas, y luego, pues cuando se convierte en rey con Amorín, su hermano, pues con una excusa de la caza se va, ¿no? Pero luego, curiosamente, Almamún tuvo una nieta que se llamaba Zaida, y que probablemente, bautizada como Isabel, fue la cuarta mujer de Alfonso VI, que le dio su único heredero varón, Sancho, y luego trágicamente falleció en la batalla de Euclés. Así que quizás la historia del Mainete y de la infanta Galiana pues es, como decía don Ramón, un trasunto novelesco de la historia real de Alfonso VI, su estancia desterrado en la Almunia de Almamún y en la huerta y en los palacios de Galiana, y luego su posterior matrimonio con la infanta Zaida, ¿no? Bueno, nos vamos de tiempo. Uf, fatal. Bueno, junto al Palacio de Galiana hay un camino que todavía recibe ese nombre, de Galiana. Y luego, este es Andrea Navallero, de Rafael, y esto es, él tiene una descripción muy bonita de la muerte del rey, que ahora os leeré, y esta es la vista quizá la vista más antigua de Toledo, una de las más antiguas, de Antonio de las Viñas, como se le llamó aquí, el pintor holandés o flamenco, que viene en época de Felipe II y que nos dejó unas vistas muy bonitas de las ciudades más importantes de España. Y en esta vista, en la vista general, vaya, en la vista general, pues uno se entretiene. Aquí tenéis delante
aquí esto es el Hospital Tavera, que se está construyendo, la Puerta de Bisagra, la Catedral, en fin, se pierde uno en la vista. Pero si se amplía, este pintor se entretuvo en pintar muy bien la Huerta del Rey, y aquí la tenéis muy bien descrita, ¿no? Y aquí se ven las norias, que ya han desaparecido, una noria y otra noria aquí detrás. Y esto que tenéis aquí es probablemente la vista más antigua del Palacio de Galiana, que aquí he ampliado, esto es un dibujo que me he hecho yo, y aquí se ve ya la forma que tiene actualmente Galiana. Lo que se ha perdido es esta noria, ¿no? Magnífica, pero si os dais cuenta, según día vais a verlo, el tamaño que tiene el edificio, la noria tenía que ser inmensa. Bueno, esto es uno de los molinos de Ama en Siria, y esto nos daría una idea de cómo sería aquella noria y el edificio que había detrás, ¿no? Y esto lo he sacado de un manuscrito antiguo del siglo XIII que se conserva en el Vaticano, y nos puede ilustrar un poco más bonito cómo era aquella Almunia de Almamón. Pero antes, si me vais a disculpar que vaya para atrás, y viendo este dibujo tan bonito de la Huerta del Rey, voy a leer la descripción de Andrea de Navallero, que fue en 1525, fue a Toledo, él era embajador veneciano, y fue a encontrarse con el emperador Carlos V. Y escribió un libro que se llama Un viaje de España, un auténtico documento, y nos dice así: el río Tajo, poco antes de llegar junto a Toledo, se encuentra en una pequeña llanura llamada la Huerta del Rey, que se riega toda con norias, esto es, ruedas hidráulicas que sacan agua del río. Esta llanura se halla toda poblada por árboles diversos, produce frutos abundantísimos y está cultivada enteramente y dividida en huertos, gracias a los cuales la ciudad tiene cuantas hortalizas necesita, principalmente infinidad de cardos, zanahorias y berenjenas, que ahí se comen mucho. Las zanahorias se las dan también muchísimo a los caballos y mulos, cosa que le dio llamar la atención, ¿no? En esta llanura hay un antiguo palacio de ruinas llamado Galiana, hija de un rey moro, en la que cuentan muchas cosas, ya sean históricas o fabulosas, del tiempo de los paladines de Francia. En todo caso, parece haber sido un lugar magnífico, un magnífico palacio, emplazado en un lugar muy bello y agradable. Los historiadores árabes que se empiezan a conocer en el siglo XIX también los describen así, ¿no? Los jardines que rodean a Toledo están surcados por canales sobre los cuales se han construido norias de rosario al riego de las huertas, que producen en cantidad prodigiosa frutos de una belleza y de un sabor inexplicables. Así nos cuenta, por ejemplo, el geógrafo Patricio. Bueno. Bueno, voy a hacer, antes de llegar al edificio y su restauración, voy a hacer un breve recorrido histórico. La Almunia de Almamún fue esplendorosa. Almamún hizo una fiesta en la circuncisión de su nieto, que se hizo tan famoso que posiblemente el mundo musulmán, cuando se hablaba de una gran fiesta en el Islam, el mundo musulmán oriental, se hablaba de las fiestas de los Barán, que es una familia muy poderosa, y en el mundo musulmán occidental se hablaba de las fiestas de Almamún, ¿no? Y bueno, pues Almamún también en su esplendorosa Almunia pues reunió literatos, poetas, agrónomos. La Almunia fue uno de los primeros jardines botánicos de Europa. Él tuvo botánicos como Ibn Bashal, el cual viajó hasta la India para traer plantas, semillas, experimentar, Inguacid, y también estuvo en la corte de Almamún el famoso astrónomo Azarquiel, para el cual Azarquiel dedicó a Almamún su tratado sobre los astrolabios y construyó para él las famosas clepsidras, que los viajeros siempre querían buscar en la Almunia, en los palacios de Galiana, pero la verdad es que desde antiguo se sabe que estas clepsidras estaban en la parte sur de Toledo, por la Huerta de la Alcurnia, donde está hoy día las carreras de San Sebastián, la iglesia de San Sebastián. Pero en fin, era algo que atraía antiguamente a visitar la Huerta del Rey. Bueno, posteriormente, aquí tenemos. Perdón, esto se me olvidaba decir. También hay que hablar de Santa Casilda, que fue una hija de Almamún,
o la Limenón de las fuentes antiguas, con una esclava o concubina cristiana, y a Santa Casilda, la cual tenemos aquí retratada por Zurbarán, pues, bueno, pintada por Zurbarán, no retratada, pues también podemos imaginarla paseando por esta Almunia de su padre, Almamún. Bueno, cuando aquí tenemos a Alfonso VI. Alfonso VI, cuando reconquista Toledo en el año 1086, se asienta en la Almunia, donde ya había vivido, y en los acuerdos de capitulación de Toledo, la Almunia pasa a ser propiedad real. Es decir, que los palacios de Galiana fueron una propiedad real. Esta parte de Toledo, al estar extramuros, pues sufrió desmanes. En este sentido, pues las aceifas de los almorávides y almohades pues también tuvieron que tener un efecto en la zona. Por ejemplo, en la del año 1196 nos dicen los anales toledanos que Priso, el rey de Marruecos, a Montánchez y a Santa Cruz, Trujillo y Plasencia, y vinieron por Talavera, cortaron el olivar y olmos, Antolaya, Escalona, lidiaron Maqueda, pero no la cogieron, y vinieron a acercar Toledo y cortaron las viñas y los árboles. En fin, que la Almunia, en fin, toda esa parte de Toledo sufrió también, los caballeros que llegaron, que se juntaron en Toledo para ir a la batalla de las Navas de Tolosa. Pues dice los anales toledanos que se juntaron mucha gente de toda España y de ultrapuertos y cortaron toda la huerta del rey y la de Alcardete, e hicieron mucho mal. Posteriormente, tuvo visitantes ilustres, por ejemplo, el rey de Aragón, el rey Pedro II de Aragón, estuvo alojado en la Almunia cuando vino precisamente a las batallas de Tolosa. Posteriormente, aquí se trae una. Este es Alfonso X el Sabio, pues el rey Alamar, el fundador de la dinastía nazarí de Granada, vino a Toledo a entrevistarse con Alfonso X el Sabio, y nos dice en la crónica de los reyes de Castilla, y plugo al rey mucho su venida, e fízole mucha honra, el rey de Granada posó en la huerta del rey, que es cerca de Toledo, e firmó con él sus pleitos e posturas que antes habían de consuno. Así que al fundador de la dinastía nazarí lo tenemos alojado en la huerta del rey. Aquí tenemos a Enrique II y a su hijo Juan I. Y en época de Juan I donó la huerta del rey a los jerónimos del monasterio de la Sisla, desgraciadamente desaparecido. Y en el año 1394, el obispo don Pedro Tenorio da permiso para que el monasterio de las Islas venda a su sobrina Beatriz de Silva, casada con Alvar Pérez de Guzmán, señor de Orgaz, era un descendiente del famoso señor de Orgaz, para que le vendiera la mitad de la huerta del rey. Por esta razón, luego lo veremos, en el Palacio de Galiana están los escudos de los Silvas y los Guzmán, el león rampante y los calderos. Aquí tenemos, este es el documento de donación que se conserva en el archivo de la nobleza de Toledo. Y aquí tenemos a Felipe el Hermoso y a Juana la Loca, que también se alojaron en la huerta del rey. Esto nos lo cuenta el cronista Antonio de Lalén, que viajó con ellos, que escribió una crónica y narra su estancia en el año 1502. Y nos dice, el miércoles comió a media legua de Toledo, en un jardín perteneciente al rey, lleno de naranjos, de granados y otros árboles fructuosos. Y como no llueve apenas en esa región, ruedas como de molinos riegan el jardín por conducciones. Tres semanas después, dice, el jueves comió Monseñor en el jardín del rey. Y a tal efecto, se sabe también que la reina Isabel mandó a decentar los palacios de Galiana. Y el 5 de septiembre de aquel año firmó una cédula en Toledo, la cual ordena que pasen a su carpintero mayor o obrero mayor de las obras de su Alteza, Jerónimo de Palacios, 975 maravedís de cierta madera que se compró para los palacios de Galiana que están en la huerta del rey, para el reparo de ello y limpiar la dicha casa.
Bueno, largo. Esta es quizá la imagen más antigua de Toledo, es anterior a la de Antonio de las Viñas, y arriba a la derecha se ve la Huerta del Rey y probablemente, aquí lo ves mejor, el Palacio de Galiana, ¿no? Aquí podría ser el Palacio de Galiana. Bueno, a lo largo del siglo XVI y XVII el edificio parece ser que va descayendo. El cronista Francisco Herrades nos habla de los llamados palacios. El vulgo llama palacios de Galiana en Toledo a una casa que ya está muy asolada en la Huerta del Rey. En el año 1603, el historiador y canónigo Pedro de Salazar, canónigo de Toledo, dice: unas casas viejas que tienen un estanque de agua por patio, a quien el vulgo ignorante llama los palacios de Galiana. Aquí os he traído las vistas de Toledo del Greco. En esta que está en Toledo no pinta la Huerta del Rey, pero en el plano sí que aparece aquí la isla de Antolínez y un poco de la Huerta del Rey y alguna de las azudas. La vista de Toledo que está en Nueva York sí que se ve aquí un poco la Huerta del Rey y una de las azudas que todavía existe junto al río. Y esto un poquito más, aquí se ve lo que parece una noria aquí abajo a la derecha. Aquí veis el cursor. Esto que se aquí es. Bueno. Perdón, esto es lo que se ve aquí abajo a la derecha, parece una noria. Esto es el paisaje que hay detrás de las piernas de San Sebastián en el cuadro que hay en el Prado. Y aquí no me resisto a traeros a Miguel de Cervantes, que en su novela ejemplar, La ilustre pregona, en 1613, más o menos cuando escribía un poco Pedro Salazar, pues tiene el siguiente diálogo entre Avendaño y Carriazo. Dice Carriazo: conviene que mañana madruguemos porque antes que entre la calor estemos ya en Orgaz. Y Avendaño le dice: no estoy en eso porque antes pienso que de esta ciudad me parta ver lo que dicen que hay famoso en ella, como es el Sagrario, el Artificio de Juanelo, las Vistillas de San Agustín, la Huerta del Rey y la Vega. Así que en la Huerta del Rey era famoso. Esto es el plano de Arroyo Palomeque y al fondo se ve la isla de Antolínez y una noria y un pequeño acueducto. Bueno, aquí volvemos a. Esta es la vista más antigua que tenemos del Palacio de Galiana. Como os decía, donde se ve la forma que vamos a ver ya ahora. Y vamos a pasar ya a la última parte, que es ya el palacio y la restauración propiamente dicha. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un cuadro de Lupiáñez, un paisajista pintor del siglo XIX, y como veis es prácticamente la misma vista que nos pinta Antonio de las Viñas. En aquella época, por herencia de los Guzmanes, los condes de Montijo eran propietarios. La Huerta del Rey pasó a ser un proindiviso, la cual casi un poco menos de la mitad era de los condes de Montijo. Otros propietarios eran la capilla de Santo Tomás, el convento de Santo Domingo Real, el mayorazgo de José Niño, la cofradía de la Caridad, los marqueses de Palomares, el vicario de Toledo, que era el juez y del proindiviso, y el convento de San Pedro. Con la desamortización, los Guzmán, la casa de Montijo, compró más y llegaron a hacerse de las 130 partes que tenía el proindiviso, llegaron a hacerse con 104. Así que esto hace que en finales del XIX y a principios del siglo XX, la mayor propietaria de la Huerta del Rey era la augusta condesa de Teba, la emperatriz de los franceses Eugenia de Montijo. Aquí tenemos este cuadro, estos dos cuadros son propiedad de la familia, y este me gusta mucho porque aquí no podemos imaginar a Viardot, a los viajeros del romanticismo. En fin, a los eruditos de la época, como Martín Gamero. Aquí vemos a estos dos señores con sombrero de copa que han venido a caballo. Aquí al fondo se ve el alcázar. Y bueno, mientras le sujetan los caballos, y aquí hay un mendigo que se acerca a pedir, pues han venido probablemente a visitar el palacio.
Esto que veis aquí es la fachada sur. Y en la foto siguiente veis, aquí ya vemos cómo estaba el Palacio de Galeana en aquella época. Esta foto es del año 1905, del libro de Rodrigo Amador de los Ríos. Bueno, aquí dentro, durante siglos, el Palacio de Galeana vivían los colonos que arrendaban la finca y que la explotaban para sus dueños. Y pues en su interior, como nos describen algunos de los viajeros del 19, pues vivían y cocinaban, con lo cual pues todo su interior tenía un aspecto un poco cavernoso y los humos pues habían ocultado las decoraciones, ¿no? Aquí veis una postal antigua, lo mismo, se aprecia el estado ruinoso. En esta foto, que es de la época de la restauración de los años 60, veis cómo estaba la fachada sur y cómo quedó después de la restauración. Sabéis que Eugenia de Montijo falleció sin hijos, desgraciadamente, porque su único hijo falleció, y trágicamente, y su hermana Francisca de Sales había casado con el duque de Alba, el 15º duque de Alba, con lo cual pues los Alba fueron sus herederos. Y esta finca y el predio y la casa pasaron a un hermano, el duque don Jacobo, y a sus herederos lo adquirió en el año 1959 la familia Fernández Araoz Marañón, don Alejandro Fernández Araoz y doña Carmen Marañón, que era una hija del doctor Marañón. Y ellos le encargaron a Fernando Choca Goitia, el arquitecto, de la restauración. Así que si comparamos cómo estaba y cómo quedó, podéis apreciar el valor de la restauración, gracias a la cual pues ha llegado el edificio a nuestros días, ¿no? Vamos a recorrer primero las fachadas exteriores. Esta sigue siendo la fachada sur, que da a la alberca y al patio. Esta es la fachada oeste, y fijaros cómo está hoy día, con estos magníficos cipreses que mandó plantar Carmen Marañón, el jardín que la rodea, su creación. Y a ella le gustaba mucho el ciprés de Silos, el poema de Gerardo Diego, y así plantó los cipreses alrededor. Esta sigue siendo la fachada oeste. Fijaros que aquí se había practicado una puerta, se habían abierto ventanas a conveniencia, y todo esto pues hoy día se ha restaurado, ¿no? Esta es la fachada norte que da al jardín. Aquí quedan los restos de unas arquerías. Aquí hay un carro que aparece en muchas fotos, parece que lo ponían un poco de atrezo. Y bueno, aquí no queda jardín, pero sí se aprecia en esta foto cómo esta parte está rehundida respecto al nivel del palacio, ¿no? Aquí vemos a este buen señor que se fotografía adelante con esa puerta también practicada, donde estaba uno de los arcos. Aquí, como vamos a ver ahora, había tres arquerías. ¿Y cómo ha quedado ahora? Esta es una foto también de esta. Aquí se ven unos arcos polilobulados. Aquí había unos ajimeces, en fin, todo ello total. Aquí se han practicado ventanas, todo ello totalmente alterado. Y esta es la reconstrucción, siguiendo lo que quedaba y las indicaciones, pues cómo ha quedado hoy día. Y la verdad es que, viendo cómo estaba y cómo está ahora, pues da gusto verlo, ¿no? Aquí veis completas las arquerías, los arquitos, sus ajimeces y los escudos de los Silva y los Guzmán. Aquí de nuevo vemos cómo estaba y cómo. Y cómo está ahora. Esto es el ángulo noroeste, y aquí ya empezamos a ver unos arcos que hay en el jardín, que siempre se han querido buscar aquí, las famosas clepsidras de Azarquiel, y cómo están hoy día, que es un aspecto realmente lujurioso, diría yo, ¿no? Magnífico. Esto es un joven toledano. Esta foto la he sacado de un blog muy, muy bueno que se llama Toledo Olvidado, de fotos antiguas, que es maravilloso. Y aquí este chico, pues cuando se estaba reconstruyendo el palacio, pues se acercaría por el río, entró y se hizo esta foto que nos muestra el estado del jardín, ¿no? Esta foto es más o menos la misma, como veis, por el edificio. Y fijaros lo que era y lo que es hoy día, ¿no? Una maravilla.
Y esta es la fachada oriental, de nuevo con el carro. Esto es un dibujo antiguo de una revista americana, donde se ve aquí una noria que todavía llegó a la fotografía. Veis la fachada oriental, el río Tajo y la noria que ha perdido sus cangilones, ¿no? Y esta es hoy día, de nuevo, ¿no? Pues da gusto verlo, ¿no? Con el verdor, los cipreses, la hiedra, los granados, las higueras, en fin, una maravilla. Aquí tenéis una planta del edificio. El edificio, esto es el Palacio de Galiana y esto es el patio. El patio tenía, rodeando la alberca que hay aquí, tenía una serie de habitaciones que han desaparecido, de las cuales quedan sus vestigios, que ya son, parecen unos maceteros, pero son los vestigios de las habitaciones que había alrededor de esta alberca. Y la planta que tiene el edificio es una planta muy antigua dentro del mundo musulmán. Es un edificio cuadrado que tiene cuatro machones o columnas en el centro que dividen el espacio en nueve. Y así tenemos, como veis aquí, nueve bóvedas. Esto es un tipo de planta que viene del mundo bizantino, viene de Santa Sofía, lo incorpora el mundo musulmán a su arquitectura. Y es un tipo de planta que ya dentro del arte islámico se encuentra desde Afganistán hasta Toledo. En Toledo lo tenemos en la mezquita del Cristo de la Luz y lo tenemos también en la mezquita de Tornerías, ¿no? Y también lo tenemos en Galiana. Galiana se ve por las bóvedas, porque aquí lo que se han trazado es una serie de muros entre los machones y lo que conforman son lo que antiguamente se llamaban palacios, es decir, una sala rectangular con alcobas cuadradas a cada lado. Así que tenemos tres palacios aquí, tres estructuras de ese estilo. Pero, como digo, la estructura que tiene el salón central, que probablemente fue un salón de recepciones con galería abierta al patio que da la zona sur, pues tiene esta planta antigua. Bueno, estos son los interiores, fijaros cómo estaban. Están totalmente pelados de su decoración original, que prácticamente ha desaparecido, pero bueno, se ve que son muros sólidos y esto es como ha quedado hoy día, ¿no? Aquí se ve la habitación larga, estamos dentro de una alcoba y otra alcoba al fondo. Y la crujía norte, donde están esos arquitos que dan al jardín, pues sí se ha conservado una parte de la decoración. Esto es como estaba antiguamente y como está ahora. Se habían tapiado espacios, en fin. Algunos se ha recuperado lo que se ha podido, pero no mucho. Las fotos son difíciles de tomar, pero aquí tenemos estas decoraciones que datan, pueden datar del siglo XIII, XIV. Los escudos son más bien del XIV, la época de los Guzmanes, y aquí Rodrigo Amador de los Ríos pues desentrañó algunas de las inscripciones que son decorativas y repetitivas, escritas en árabe, como la prosperidad continuada o alabado sea Alá por sus beneficios. Aquí se ve un poco mejor. Aquí veis los leones y los calderos de los Silva y de los Guzmanes. Así es como estaba antiguo, cuando lo vimos armado de los ríos, veis aquí los arquillos, y aquí lo que veis son botellas, ¿no? Botellas y tarros, una estantería, en fin, así lo tenían pues quienes habitaban ahí, ¿no? Aquí un arquillo con un resto de decoración. Las bóvedas que antes comentaba en planta son bóvedas de pañuelo, menos una que es de cañón, unas bóvedas de ladrillo magníficas. Y al subir en planta alta, en las alcobas, hay una decoración mural. Pero antes está la terraza. Vamos a dar una vuelta entera a la terraza. Y aquí vamos a comparar con una foto antigua. Cuando se hace la restauración no había tal terraza y lo que vemos aquí abajo son la parte superior de las bóvedas, con lo cual todo el techo se había levantado. Y además aquí se ven restos de muretes. Aquí se ve muy bien un murete, otro muro,
otro muro. Es decir, que la planta alta era similar a la planta baja. Es decir, había tres galerías alargadas con alcobas a cada lado. Pero esto, por avenidas del Tajo, por lo que fuera, se perdió. Y por eso Galiana tiene este aspecto de castillo. Estas son las plantas superiores, que también tienen sus bóvedas de arista, y hay una decoración mural, probablemente del siglo XIII, que está muy arruinada, como veis, decoración de tréboles, hay una tortuga, es la más bonita, aquí se ve una parte de una tortuga, decoraciones de lazo, se ven también círculos, hay una esvástica, aquí se ve una esvástica. En fotos antiguas se ve más decoración de la que hay hoy día. Aquí se ve mucho, muy, muy bien esa esvástica que antes comentaba, hoy día más arruinada. Estos son fotos de los años 30. Y esta foto en la cual aquí se ve decoración mural, resto, esta foto es exterior, es decir, que esas habitaciones que había en la parte superior, las largas, también tenían este tipo de decoración. Esto se ve muy bien aquí. Aquí vemos esto que se ve aquí abajo, es esa decoración que hemos visto, todavía queda en el interior, pues estaba en las habitaciones alargadas y había quedado al exterior por la ruina esas habitaciones centrales, ¿no? Esto que os he traído aquí es del Alcázar de Segovia, la sala de los Ajimeces. Esto es de la llamada Torre de Hércules, en Segovia también, que nos da una idea mejor. Esto es la capilla del castillo de Brihuega y nos da una idea, se han conservado mejor, del tipo de decoración que había por ahí arriba. Esto es la alberca se acabó, se vio rellenar de escombros en grabados antiguos, no se aprecia. Es una alberca muy hundida y eso es misterioso. No sabemos si era quizá como el patio de los leones de la Alhambra de Granada, estaba plantada de árboles cuyas copas llegaban al nivel de la parte superior para dar frescor. No sabemos si era una alberca baja con algún tipo de vegetación. Y aquí se ven, esto que veis aquí son esto que digo que son ahora como maceteros, pero que son los vestigios, aquí se ve también muy bien, los vestigios de las habitaciones que había alrededor de esa alberca. Esto es un cuadro antiguo de un pintor llamado Román, siglo XIX, donde se ve también Galiana cuando vivían los colonos en ruinas con estos arquillos, grabados antiguos, donde se ven todavía las norias. Y en esta foto se ve también, como digo, estos arcos que así han quedado en época moderna, cubiertos, quedan un poco ocultos, cubiertos de hiedra. Y buscando, buscando, me encontré esta foto en la cual se ve un grupo de personajes muy bien vestidos, el cual destaca este señor de sombrero, bigote y barba, entre estos dos arcos, rodeado de estos personajes. Y, bueno, investigando, aquí se ve que esto era una carta. Descubrimos que era Elías Tormo, el historiador del arte, político, en fin, que fue un personaje muy importante para Galiana, porque empezó a visitar el Palacio de Galiana con sus alumnos de la Sociedad Española de Excursiones y a preocuparse por la restauración, y empezó a hablarle al Duque de Alba de que hablara con su tía, la emperatriz, que era la mayor dueña del Proindiviso, para que restaurara Galiana, ¿no? Esta foto perteneció a Luis Alba, que fue un guía oficial de Toledo, un verdadero personaje de Toledo y uno de los mayores coleccionistas que ha habido, bibliófilo de temas toledanos. Desgraciadamente nos ha dejado este año y ha fallecido. Esta foto la coleccionó él y está en su colección. Bueno, debido, en fin, con una curiosa investigación que ya no me da tiempo a contaros, descubrí la parte de atrás de la postal y aquí certifica que es una clase de Tormo en el Palacio de Galiana. Así que estos arquillos son de Galiana. Y bueno, el Palacio de Galiana
Si leéis un poco sobre él, casi toda la biografía lo data en el siglo XIII. La donación a los Guzmán en el siglo XIV, probablemente yeserías, decoración, pues son de fines del XIII, del XIV. En un principio, tanto Lampérez como Gómez Moreno pensaron que era en el siglo XI, la época del Mamón, pero posteriormente Gómez Moreno lo data en el siglo XIII y a partir de entonces, en general, todos los historiadores que han tratado de Galiana, basándose en Gómez Moreno, lo data en el siglo XIII. Y él lo compara al Palacio de la Cisa. Fijaros que Galiana parece hoy día un castillo porque ha perdido las habitaciones de la parte de arriba, pero debía ser un edificio macizo, como es el Palacio de la Cisa, que es posterior de Palermo, o el Palacio de la Cuba, que es parecido. Este está peor conservado, el Acisa, que conserva un poco más sus jardines. Veis, aquí había algo, aquí delante, y en la Cuba, por aquí delante o por aquí, había también algo. En fin, para soñar un poco y Mauricio, hacernos... disculpa que te interrumpa. Es que ya. Quedan ya muy pocos minutos para estoy acabar. Estoy terminando. Vale, porque tenemos algunas preguntas. Sí, estoy terminando. Pues por imaginar cómo pudo ser Galiana, aquí tenemos estas reconstrucciones ideales. Esto es el Palacio de la Cuba. Y si imaginamos esas habitaciones con esa decoración que hemos visto, completa, el edificio en buen estado, el estanque, que probablemente donde está el jardín hoy día, en la parte norte, hacia el Tajo, había un estanque y había una cuba de cristal, por la cual, como sabemos por fuentes antiguas, por una serie de artificios, se vertía agua y el agua formaba una cortina, y el Mamún podía estar dentro de esa cuba de cristal rodeada de agua y podía tranquilamente beber y no entraba ni siquiera una mosca. Pues quizá esta reconstrucción ideal de Galiana, pues, perdón, de la cuba de Palermo, nos puede dar una idea de lo que fue el Palacio de Galiana en su día. Y ya para terminar, cerca de Galiana hay la huerta de la Alberquilla, y aquí hay un palacio neomudéjar donde su propietario era amigo de un sobrino de Galdós, y Galdós residió aquí, en esta casa, y Galdós fue mentor de un joven doctor Marañón. Así que el doctor Marañón, en sus paseos con Galdós por Toledo, esta casa está a 2 kilómetros del Palacio de Galiana, seguramente anduvieron por allí. Como sabéis, posteriormente el doctor Marañón adquirió el Cigarral de Menores, que está del otro lado del río, del otro lado de Toledo, pero su hija Carmen pues conocía todo esto, y al final pues ella y su marido, Alejandro Fernández de Aragoz, fueron los que compraron el Palacio de Galiana e hicieron la restauración. Bueno, os pido perdón por haberme pasado de largo. Quizá he sido demasiado ambicioso, mostrar un poco toda la historia, toda la gente que pasó por Galiana, pero en fin, las fotos, a veces la imagen dice más que la palabra. Ya habéis visto el estado en el cual llegó Galiana en el siglo XIX, en el siglo XX, al siglo XX, y el estado en el cual lo ha dejado la familia Fernández Aráoz Marañón, que son los actuales propietarios. No hay nada que disculpar, Mauricio, porque la verdad es que, como bien dices, ha sido todo un recorrido histórico, y el recorrido por el palacio, alternando pasado y presente, bastante visual y muy interesante. A mí, por lo menos, las bóvedas me han parecido de una belleza espectacular, y estas referencias que haces a la Cuba das a pie a soñar, que es una maravilla. Tenemos, como te decía, algunas preguntas que te voy a transmitir y a ver si podemos terminar en hora. Aparte de los mensajes de agradecimiento, pregunta Encarnación si se puede visitar el palacio. Bueno, el palacio, hay una página web, no está abierto así como así a la visita pública, pero sí se puede visitar, se puede alquilar para organizar eventos, con lo cual pues hay una página web en internet. Si buscan Palacio de Galiana se encontrará fácilmente. Y bueno, quizá si esta conferencia ha tenido éxito, pues es posible que se puedan organizar a través de
de los propietarios, pues una visita, ¿no? Sería una fantástica idea. La verdad es que cuando podamos volver a movernos entre comunidades, sería una fantástica idea tener organizar una visita con Hispania Nostra para ver el Palacio Galiana. No, a mí personalmente me encantaría y seguro que hay muchos de nuestros socios que están encantados de ir. Eva tiene otra pregunta y es que si la restauración fue dirigida por el gran arquitecto Fernando Chueca. Así es, fue Chueca Goitia. Y también le ayudó un joven arquitecto que se llama Rafael Manzano, que luego ha sido posteriormente uno de los mejores arquitectos de restauración de España. El señor Manzano vive en Sevilla. Hablé con él, es miembro de la academia, es académico, y hablé con él. Me atendió muy amablemente. Él era en aquella época todavía estudiante de arquitectura, yo creo, pero recuerda todo perfectamente. Y la verdad es que quizá desde Hispania Nostra, de nuevo, sería muy bonito que él nos diera una conferencia, porque realmente de los que hicieron la restauración, él lo tocó, vio todas esas cosas arruinadas, esas bóvedas, y bueno, la respuesta es que fue Chueca Goitia, pero me he extendido diciendo que también estuvo con él Rafael Manzano, que vive y que nos puede contar cosas maravillosas y magníficas de la restauración. Sí, de hecho, hay un premio para construcción tradicional que se llama Rafael Manzano Martos en su honor. Tiene Mariana una otra pregunta y es que quiere saber qué tratados se usaron para la restauración. ¿Perdón? ¿Qué tratados se usaron para la restauración? No lo sé. A lo mejor habría que preguntarle a Rafael Manzano si nos pudiera responder esa pregunta. Bueno, lo que sí sé es que la restauración la dirigieron, ahí estaba Gómez Moreno, que todavía vivía, estaba Torres Balbás, Chueca Goitia, que en aquella época pues era joven, el Manzano, en fin. Y desde luego se hizo con los criterios de restauración de Torres Balbás, es decir, de ser lo más respetuoso posible con el edificio. No inventar, por ejemplo, la terraza tiene hoy día unos balcones. Esos balcones tienen unos huecos que se hacen siguiendo unos vestigios que quedaban. Es decir, no se los inventó Chueca Goitia. Es decir, que es una restauración hecha con los criterios modernos de Torres Balbás, contrarios totalmente a lo que era, en fin, a los de la invención de Violet Leduc, los criterios de respeto máximo al monumento. Sí, la verdad es que el plantel de personajes que has dicho es de primera categoría y Bárbara, que es la directora general de Hispania Nostra, me está escribiendo para recordar que Rafael Manzano además es miembro del jurado de los premios Hispania Nostra, o sea que tenemos una relación cercana con él y se apunta a lo de que tengamos una visita para los socios de Hispania Nostra para ver este palacio. Así que recuerdo a todos los que se inscriben y a los que participan en Hispania Nostra contigo en casa que si todavía no son socios que por favor se hagan, que queremos contar con vuestra presencia y con vuestro apoyo no solo para estos para estas Hispania Nostra contigo en casa, sino para el futuro, para otras visitas, excursiones y simplemente por el hecho de que queremos conservar el patrimonio para disfrute de todos y que no tengamos que estar haciendo tantos antes y después como el de Mauricio, sino que sí, o sea, de la historia, sino que siempre tengamos el patrimonio vivo. No sé si ¿Alguna pregunta más? Una última cosa para terminar. Este postal antiguo nos muestra el castillo San Servando y el Palacio de Galena al fondo, con el río Tajo. Esta es una foto más moderna, pero aquí se ve la estación de tren y el Palacio de Galiana. Y esta foto es de la inundación del año 47. Aquí, esto que se ve aquí, que parece una isla, todo esto blanco es agua, la foto es mala. Y esto que se ve aquí al fondo son las torres que quedan hoy día del Palacio de Galiana. Todo esto está inundado. ¿Cuál os da una idea de lo sólido que es el edificio que ha llegado a nosotros? Y que probablemente, aunque probablemente lo que estemos viendo aquí con las modificaciones posteriores en su estructura interna es la Almunia de Almamún, del siglo XII, el edificio de Almamún. En este sentido, el Palacio de Galiana sería la única casa de campo árabe que nos ha quedado en España.
Pues muchas gracias por el último apunte, Mauricio, y a todos los participantes por haber estado una tarde más con disponer de Muchísimas estar gracias. contigo en casa. Y Muchísimas recordarles que la semana que viene tenemos otra sesión a la que se pueden apuntar en nuestra página web. Y nada, agradecerte una vez más, Mauricio, tu tiempo, tu esfuerzo y tu magnífica exposición y retransmitirte los mensajes de agradecimiento de todos los participantes. Muchas Muchísimas gracias y un saludo. gracias. Un saludo.